Él es Pipo Ramos. Pipo tenía algunos animales. En su tierra cosechaba algodón, porotos, garbanzos, duraznos y maíz. Y como siempre había sido, con cada lluvia el río crecía y con ese agua regaba su chacra. Sí, tenía una gran cosecha con un río que teníamos directo de un río de Pichana. Que trabajábamos con este río y tenía unas grandes cosechas, algodones, maíz, poroto, todo eso. Lo que quería sembrar tenía cosechas. Río arriba, Sotero Aguirre llevaba una vida muy similar a la de Pipo, dedicada a la siembra y a la cría de animales. Pero hace 30 años ocurrió algo que los diferenciaría para siempre. En Las Abras, el lugar donde vive Pipo, el río dejó de correr. Cuando creíamos que iba a llover y todo eso, ahí perdimos todo. Maíz, algodones, todo se perdió, todo. No llovió, fue una seca y... Así hemos perdido toda la gente que nos estaba venido, estaba trabajando aquí en el campo, y se perdió todo, se fue. Se fue porque no había nada que hacer. Y mientras esto ocurría, muy cerca de allí, en Pichanas, el agua comenzó a avanzar sobre el campo de Sotero, dejando sumergidas las 300 hectáreas que su familia ocupaba desde hacía siglos. Noviembre, me parece que fue. Una creciente del río muy grande. El agua empezó como a embalsar, ya tapaba los corrales por allá. Y tuve que salir a la fuerza, no había más camino que cruzar nomás el río. Ya vimos que iba a tapar las casas el agua. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió hace 30 años que condenó a Pipo y a otras 300 familias a la sequía y dejó bajo el agua a Sotero y sus vecinos? En estos momentos está arribando el helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina que trae en su interior a la comitiva presidencial y al excelentísimo señor presidente de la Nación. Toda la comunidad se ha reunido para dar la bienvenida al Teniente General Jorge Rafael Videla, quien junto a un grupo de ministros recorren las obras que cambiarán para siempre el futuro del noroeste cordobés. Otra obra más acercando el progreso a cada uno de los rincones de la patria.